Tratamiento de varices con láser. La investigación tecnológica ha hecho numerosos aportes a la medicina, pero sin dudas, uno de los más notables es la aplicación de la luz láser para el tratamiento de patologías en distintas especialidades. En este video, usted podrá conocer qué es una varice, en qué consiste el tratamiento endoluminal de varices ecoguiado y por qué se ha convertido en pocos años en el preferido de médicos y pacientes en todo el mundo. En esta imagen puede verse una vena sana junto con una arteria y sus correspondientes vasos colaterales. Como sabemos, las arterias llevan la sangre desde el corazón hasta todo el cuerpo, mientras que las venas, ayudadas por válvulas, retornan la sangre hasta el corazón. En una vena sana, como la del esquema, las válvulas se abren para que pase la sangre y se cierran para impedir que la misma retroceda o refluya. Durante el proceso de formación de una varice, la vena comienza a dilatarse y su diámetro a crecer. Pero como las válvulas no acompañan este cambio y quedan del mismo tamaño, la sangre comienza a refluir. A medida que la varice sigue desarrollándose, la vena sigue aumentando su diámetro y sus paredes se vuelven tortuosas. En este estado, muchas veces las varices se vuelven dolorosas, llevando a producir tromboflebitis, úlceras, oscurecimientos de la piel y otros graves problemas, además de las indeseadas consecuencias estéticas. Esta vena, entonces, ya no es funcional y se transforma en insuficiente. En esta situación, la única manera de resolver el problema es eliminando la vena. Tratamiento tradicional con stripping microquirúrgico. Hasta no hace mucho, existía un método para eliminar las varices de gran tamaño llamado stripping. Este consistía en introducir un gancho metálico llamado stripper en el interior de la vena a extirpar y arrancarla traccionando desde el otro extremo. Como puede verse, en este proceso visiblemente traumático, no solo se eliminaba la vena en cuestión, sino todos sus vasos colaterales, provocando importantes traumas y hematomas en el área tratada. Tratamiento endoluminal de varices con láser ecoguiado. Vamos a ver ahora qué sucede en el tratamiento de varices con láser ecoguiado. Esta intervención mínimamente invasiva y de muy breve posoperatorio se resuelve con una punción a nivel del tobillo en la zona a tratar y, de ser necesario, un pequeñísimo corte de un centímetro a nivel inguinal. A través de la primera punción, se introduce una fibra óptica de un espesor similar al de un cabello, que transmite la luz láser emitida por el Lumia Sono Beam. Todo este proceso puede ser monitoreado en tiempo real mediante el módulo ecográfico del Sono Beam, que le permite ver qué está sucediendo dentro de la vena a cada paso. Como vemos en la imagen ecográfica que provee el equipo, el médico puede controlar con total seguridad desde el momento en que la fibra óptica entra en la vena, cómo la misma va avanzando hasta llegar al área a tratar y hasta cómo la luz láser es disparada exclusivamente en el lugar elegido. Esto significa la tranquilidad para el médico y el paciente que el proceso se está llevando a cabo al nivel deseado, con total precisión, y la seguridad de no dañar tejidos no involucrados en la patología tratada. Una vez ubicada la punta de la fibra óptica en el tramo a tratar, la luz láser evaporará la sangre que se encuentra en el interior de la vena, provocando la fototermoobliteración del endotelio, sin afectar ni siquiera las paredes exteriores de la misma, y menos aún, los vasos colaterales y tejidos adyacentes. Gracias a este nivel de selectividad de la luz láser sobre el tejido deseado, no existen hematomas ni efectos secundarios, permitiendo que el paciente pueda retirarse a su casa en unas pocas horas y volver a su actividad habitual al día siguiente. Observando desde el interior de la vena, podemos ver cómo el disparo de la luz láser provoca la instantánea contracción de la vena sin afectar otro tejido ni vaso.
Tan sencillamente como es explicado, el tratamiento de varices con láser ecoguiado permite convertir una cirugía traumática y dolorosa en una intervención ambulatoria y mínimamente invasiva, casi ausente de molestias y de recuperación inmediata. Para los pacientes, esto significa ausencia de dolor, menores costos secundarios, ausencia de días de internación y, por lo tanto, de lucro cesante. Para el médico, significa ofrecer a sus pacientes la mejor tecnología disponible para este tipo de patologías, trabajar con la mayor seguridad gracias a la posibilidad de controlar ecográficamente la totalidad del procedimiento. Consulte con su médico sobre este tratamiento y resuelva sus problemas de varices con una intervención ambulatoria y mínimamente invasiva, sin soportar largos y dolorosos posoperatorios y retomando sus actividades normales al día siguiente.